Y una mujer ha muerto esta mañana en Tarrasa, en Barcelona, apuñalada presuntamente por su marido, que se ha entregado a los Mossos de Escuadra después. Y también en el exterior, el presidente de Colombia dice que las ejecuciones de 4 militares y policías que llevaban secuestrados entre 12 y 14 años son un crimen atroz. Los peritos designados por el juez del caso Spanair podrían presentar mañana una ampliación de su último informe. Según la agencia, la Liga Árabe estudia en el Cairo sanciones contra Siria. Los ministros de Exteriores de los países miembros podrían decidir hoy. El gobierno colombiano ha confirmado la identidad de los 4 rehenes de las FARC asesinados anoche por la guerrilla. Entre ellos estaban los 2 cautivos que más tiempo llevaban retenidos. Las muertes sucedieron durante un operativo militar de rescate y un 5º secuestrado pudo escapar con vida. Los ciudadanos del estado de Baden-Württemberg de Alemania votan hoy en referéndum si aceptan o rechazan la construcción de una macroestación de tren de alta velocidad en su capital, en Stuttgart. El proyecto completo costaría miles de millones de euros y las movilizaciones en contra ya supusieron un vuelco electoral en este land alemán. El Fondo Monetario Internacional podría estar preparando un plan de ayuda a Italia de hasta 600.000 millones de euros, según el diario italiano La Stampa. La semana que viene continuarán los contactos entre PP y PSOE para hacer efectivo el traspaso de poderes después de las elecciones y del resultado del 20N. El PNV ha recordado la figura del fundador del partido, Sabino Arana, en un acto ante su tumba en su carrieta en Vizcaya. En su discurso, estos días varias campañas repartidas por todo el país piden nuestra solidaridad para nutrir los bancos de alimentos. Las últimas en Madrid o Sevilla se han cerrado con buenos balances, así que vamos hasta Barcelona con Isabel Ojeda. Isabel, sabemos cómo. Anoche terminó en Cuenca el Festival Internacional de Cine Mujeres en Dirección, dedicado a películas dirigidas por ellas. La actriz María Galeana recibió el premio a toda una vida dedicada al cine. El jurado popular eligió la cinta y ahora, ¿dónde vamos? Como la mejor del festival. Otro patrimonio es la gastronomía. En la edición del año que viene de la guía Michelin, 13 restaurantes españoles han conseguido su primera estrella. Son 160 establecimientos los que tienen esta distinción en nuestro país. Nos hemos fijado en 3 de ellos que apuestan por la tradición actualizándola. Si hay una imagen que va unida a la Navidad es la de la ilusión. Largas colas a las puertas de muchas administraciones de lotería. Este año las ventas se disparan en Internet y, como vemos, claro, esta LED, sobre todo quedan unas semanas para las fiestas navideñas y muchos padres y madres se plantean ya qué hacer con los pequeños. Hoy se estrena el musical Lazy Town Robóticos, que es una adaptación teatral de la serie de televisión islandesa que los niños han podido ver en el canal Clan de Televisión Española. Un espectáculo que causa verdadero furor entre los más pequeños. Te invitamos ahora a escuchar la obra del compositor húngaro Franz Liszt cuando se cumple hoy el bicentenario de su muerte. Hace 2 años se disolvió Oasis, una de las bandas fundamentales del rock de las últimas 2 décadas. Y mientras los hermanos Gallagher deciden si vuelven o no a los escenarios, cada uno tiene su proyecto en solitario. Ayer hablamos con uno de ellos, con Noel. Anoche les explicamos que había despegado desde Florida el cohete que lleva el robot Curiosity rumbo a Marte. Y nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Hubo vida allí, en Marte? Pues una pregunta a la que no solo nosotros, sino nuestro ideario colectivo ha tratado por todos los medios de dar respuesta. Así que así nos despedimos. Hasta luego. Adiós.